acerca el día en que los más pequeños de la casa tienen reservado un espacio especial en el presupuesto de sus padres y abuelos. Es el Día del Niño. En el siguiente trabajo les mostraremos qué cosas hacen los carabobeños para mantener vivas estas tradiciones. No, prefiero hacerle un compartir, como dice mi hija, y ahorita estábamos hablando de poder comprarle una torta entre mis tres hijas, porque son los que tienen un niño pequeño. Yo tengo una, pero es especial, pero es como si fuera chiquita. Entonces, entre las tres vamos a hacerle un compartir a los niños, pues. ¿Y van a comprarle una torta? Sí. ¿Cuál es la importancia? El cariño, que ellos se sientan bien. Estamos visitando tiendas, la niña y yo, para ver qué cosas podemos comprarle a los hermanitos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Sí, yo hablé con ellos e incluso he tratado de reunir para llevarlos al cine. Una cosa diferente para ellos. Las cosas están caras, las personas mayormente los negocios inflan hasta el dólar y comprar un juguete para mantener eso de tradición está muy costoso, aunque algunas personas hacen un esfuerzo y pueden, otras no. Y más que todo lo hacen que si preparando un almuerzo bonito, una cena también, sacando a su hijo al parque también. Más que todo son esas cosas sencillas para no perderlo, pues. Pero de verdad, para comprar un juguete está muy, muy forzoso eso. Los padres siguen haciendo el esfuerzo para agasajar a los pequeños, pero ya no es igual que antes. Han tenido que cambiar juguetes por comidas hechas en casa. Por su parte, los comerciantes se han ingeniado para ajustarse al bolsillo de los carabobeños. Los comerciantes han ido reinventándose a través de buscar otros rubros, de achicarse, de ir reduciendo los espacios y, bueno, tratando de ver cómo tienes. Se te hubo la parte que se fue la luz, buscas una planta eléctrica antes de ayer con el aguacero que cayó aquí en Valencia. Gran parte del estado se ha quedado sin CanTV, por lo tanto no hay puntos de venta. Pues, ¿qué hace la gente? Bueno, tratando de ver cómo se puede hacer, que están comprando un celular, mirando cómo hacen. Con respecto al Día del Niño, bueno, mira, pues da bastante tristeza ver cómo han desaparecido todo lo que eran juguetes. Si tú haces un recorrido, pues unas tiendas específicas como habían antes de juguetes, hoy en día no se consiguen. Ves cómo la gente está comprando con lo que gana, la mayoría de lo que compra es comida para seguir subsistiendo. Están haciendo esfuerzos para ir comprando cosas que van para las graduaciones de los niños, del colegio. Mira, la hiperinflación tiene al venezolano disminuido. Y como todos los comerciantes, pues antes de ser comerciantes son ciudadanos y se consiguen en lo mismo. Aquí estamos todos tratando de subsistir, tratando de reinventarnos y, bueno, pidiendo a todos los que podamos pedir que se tomen algunas medidas que permitan que el comercio surja, que las empresas empiecen a ser productivas y que tengamos otra vez una seguridad y una estabilidad para seguir celebrando las tradiciones como es el Día del Niño. ¿Cómo se han reinventado para poder vender los productos? Ahorita tenemos una promoción que comenzó el primero de este mes por el Día del Niño. Toda la mercancía que lleven tienen su descuento del 10%. ¿Has visto que las ventas han bajado? Por el contrario, las personas continúan manteniendo. Sí, a pesar de que los precios, a veces las personas no, sus bolsillos no le dan. Sí, con el descuento sí han llevado, han comprado. Ya se acerca la temporada del Día del Niño. ¿Cuáles son los artículos que las personas vienen a buscar más frecuente en la tienda? Bueno, frecuentemente vienen a averiguar sobre las pijamitas, franelitas para niñas, niños. Bueno, y más que todo son eso, pues, franelillitas y conjunticos enterizos. Chino, Mayra, se acerca el Día del Niño. ¿Qué sacrificios ha hecho usted en su hogar para seguir manteniendo esta tradición para los más pequeños? Bueno, de verdad, sacrificios estamos haciendo ya por todo. Y de verdad que no deberíamos dejarlo a los más chiquitos de hacerle algo. Ya, buscar la manera de cómo darle algo. ¿Has visto costos, precios de ropita, de juguetes? No quiero ni preguntar. Regalos o paseos, en estos tiempos no se pueden ambos. Los elevados precios han traído como consecuencia que el festejo del Día del Niño haya pasado de ser una tradición ampliada
en todos los estratos sociales a un lujo que todas las familias no pueden permitirse. Es importante tener presente que los niños son parte fundamental de esta sociedad. Por eso debemos garantizarles su bienestar, su educación y su felicidad. Yo soy Ruth Laverde y esto es VPI TV.